ha crecido en lucas, pueblos, para plantar ellas mismas a una vida que se está terminando. Sí, bueno, vamos a llevar todos y luego ya. Y con lo que me ha quedado, pues estamos para hacer los revueltos. Digamos que dejo la parte bonita para hacer plancha. En el caso que vayamos a utilizar el hongo para guarniciones, salteados y demás, o lo podemos utilizar así para tenerlo en una mise en place ya hecha, o bien podríamos tenerlo al momento, saltearlo rápido para que no pierda el agua, mantener todo su propio jugo. La miel, su extrema dulzura, y la cuajada, la leche, no lleva absolutamente nada. Entonces, contrarresta bien y no queda, no es un postre excesivamente dulce. Te vamos a empadronar. Me va a empadronar de aquí, sí, sí. Yo creo que sí. Y le tenemos aquí al pastor Ricardo Remiro. Ricardo Remiro Santos, campeón en Ordizia, en el concurso que hacemos todos los años, durante 3 veces ya consecutivas, en menos de 10 años. Es leche cruda. No sé, esto se calienta a baño María. Ya tenemos ya la textura hecha. Y ahora rompemos para que vaya desuelando. Y ahora se va a separar lo que es el queso de lo que es el suero del matón.